Buenas tardes, mis queridos amigos, chiquisisi, de nuevo con ustedes el día de hoy. Les agradezco muchísimo que me estén acompañando en una nueva emisión de este su canal de Chiquisisi, donde hablamos de todo un poco, especialmente de Manuel José, nuestro artista preferido. Quiero decirles que el movimiento en la red ha sido bastante amplio. Han tratado de atacar por todos los medios, específicamente con esta dama, la doble A, que más adelante tomaremos esa señora para hablar un poco de ella más adelante, no en este video, pero sí en unos videos posteriores, ya que tengo algunos indicios y probablemente, pues, cuando los confirme, estaré comunicándolos aquí. De hecho, quiero decirles también y agradecerle a Patricia Romaní y a Mariana Rodríguez por acompañarme en el cafecito de Chiquisisi, donde hicimos parodia o sátira, como la quieran llamar. No nos burlamos de nadie, solamente las personas que tienen una capacidad reducida de neuronas puede decir que nosotros nos estamos burlando. La verdad no. La verdad, llevamos haciendo esto hace muchísimo tiempo. La ridiculez no está en hacer parodia. No, no, no. La ridiculez está en mentirle a la gente de manera descarada y sustentarlo con cosas como esa. Así que, mis queridos amigos, aquí no se insulta a nadie. Jamás lo hemos insultado. Créame que no. Por otro lado, una querida suscriptora está un poquito inquieta por la situación que se ha venido dando alrededor de Patricia Romaní. No, 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 ella no está en problemas, créame que no. Las cosas están muy bien. El video que ha salido en los últimos días es un video que ella saca donde habla sobre, porque le hacen una pregunta, creo que le hacen una pregunta, donde le dice que por qué Manuel José no se hace una prueba de ADN con sus hermanos. Bueno, ella dice claramente que en ese video, que para poder hacer una prueba de paternidad usando el material genético de un hermano, implicaría que ese hermano, por ley, tienen que comprobar que es hijo de esta persona. No es el hecho de que si tú estás o no estás, eres o no eres. Eso no tiene nada que ver. Es simplemente de que es la ley. Y ante la ley tú no puedes discutir nada. Eso no prueba nada. Tienen que traer algo más contundente para poder demostrar que Patricia Romaní ha dicho eso o alguna de nosotras lo ha dicho. Y la verdad, bueno. Ya sabemos que cuando uno dice A, los otros dicen que dijimos B, C, hasta la Z. Son hábiles para decir mentiras por millón. Pero mis queridos amigos, ustedes son muy inteligentes. Y aquellas personas que tienen una capacidad muy reducida no van a entender eso. Pero ustedes son muy inteligentes, ya que ustedes están aquí observando lo que estamos hablando. Ustedes tienen la capacidad de discernir entre lo que dice una persona y lo que dice otra, los que están hablando aquí y los que están hablando allá. No se dejen convencer con mentiras muy bien elaboradas. A la larga, la mentira bien elaborada o bien vestida va a quedar al desnudo, va a quedar descubierta, porque la verdad siempre sale a la luz. Amigos, hemos venido en el canal de Chiquisisi hablando acerca de historias muy bonitas relacionadas con Manuel José y cómo Manuel José hace sentir a las personas. El día de hoy les traigo una historia bien bonita que me ha conmovido. Es de una señora a la que voy a llamar Lila, quien tiene más de 70 años, quien ha vivido una vida plena y que hasta el día de hoy pues disfruta de la música de Manuel José y se identifica muchísimo con una de sus canciones. Voy a leerles un parrafito de esa canción. Te amo porque eres prohibida. Por eso te amo. Porque me ha dado cuenta
que no me importa que nos descubran, vivir con mentiras, sufrir cada día y siempre esperando, si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo. Exactamente. Estamos hablando de esa hermosa canción que es Deja ya ese hombre. Pues aquí la vamos a ver en la versión femenina. Sería Deja ya esa mujer. Pero de todas maneras, la historia hecha canción o la canción hecha historia es suya probablemente. Pero esta vez es de Lila. A lo mejor ustedes que están ahí se van a identificar con la historia de Lila y con la historia que cuenta esa canción de Manuel José. Deja ya ese hombre. Bien, me dice la señora Lila que estando en su tierra natal, puede ser cualquiera, puede ser Colombia, puede ser Argentina, puede ser México, puede ser alguna región de Centroamérica o quizás aquí en Norteamérica, no importa. Porque esta historia puede ser muy parecida a su historia. Y es la historia hecha canción de Lila. En su tierra natal, Lila era una jovencita común y corriente. Corrían los años 60 con un padre alcohólico, una madre sumisa, como era lo acostumbrado, específicamente en un pueblo pequeño. Y Lila ayudaba a su madre con sus hermanos, pero su padre era un déspota, los maltrataba. Poco a poco el alcohol se fue apoderando de este señor y debidamente o indebidamente mandó a trabajar a Lila. Lila ayudaba a las diferentes mujeres o personas adineradas del pueblo. Se hacía un nombre, todo el mundo la conocía, incluso ayudaba a vender en los diferentes puestos que habían a lo largo del pueblo en los fines de semana. Así que Lila se buscaba su comida, se buscaba su forma de vivir. Parte de ese dinero paraba en las cantinas, ya que su padre se lo quitaba. Y posteriormente venía a golpearla tanto a ella, a sus hermanos, como a su madre. Guardó muchísimo de ese dinero. Le ayudaba con algo a su madre que lavaba ropa ajena. Y poco a poco su vida se iba sumiendo en la tristeza y en el desamor. Así que Lila toma la decisión de no ser esa mujer que agacha la cabeza. O sea, es adelantada a su propia época. Se adelanta a esa época. No quiere ser una mujer sumisa como su señora madre. No quiere ser una mujer golpeada por un hombre. Desea liberarse de eso. Desea ser diferente. Un día llega al pueblo la hermana de su madrina. Y esta mujer vivía en España y desde hacía algún tiempo había hecho su vida en España. Así que ella decide estar con la señora, ayudarla, apoyarla. Y cuando se marcha, la señora le deja su número telefónico, también porque tenía contacto con su hermana también. Le cayó muy bien la chica porque era muy hacendosa. Le gustaba cómo trabajaba, le gustaba cómo respondía. Y un buen día, pues, ella decide usar a la hermana de su madrina porque no quiere seguir en su región. Ya sabía que su vida sería ser la esposa de quizás un hombre que la maltratara. Y esa no era la vida que deseaba para sí misma. Así que con los ahorros que tenía, decide irse, se marcha para España. Allí apoya a la señora, a la hermana de su madrina, pero su familia, familia de la madrina, la maltrataba y se había convertido en una sirvienta sin paga.
Así no podía ayudar a su madre que se había quedado en su región natal, y mucho menos salir adelante como ella quería. Ella no había viajado a España para ser, digamos, entre comillas, esclava de otra familia. Así que decide buscar otro lugar y se conecta con una familia más pudiente de España que necesitaban a una persona, y ella decide irse a vivir allí. Jamás se imaginó que en ese lugar encontraría el amor de su vida, que en ese lugar encontraría a la persona que la haría sentir como siempre la hizo sentir. Y ese amor la persiguió por el resto de su vida y lo mantuvo ahí en su corazón, porque fue un amor lindo, porque fue un amor puro, porque fue un amor de entrega. Y ella siempre lo recordó, jamás dejó de amar a esa persona. Y eso es algo maravilloso en el corazón de alguien. Al escuchar la canción de Manuel José, Lila regresa a esa época, regresa a ese momento en que vibraba en los brazos de aquel hombre que muchas veces la hizo feliz. Pues en esta familia estaba el padre, la madre, el hijo y la esposa. Resulta que tiempo después se da cuenta de que de esta familia adinerada, el hijo no era él, era ella. Y aunque le decía papá a esas dos personas, se confundió al principio, pues comienza a darse cuenta que esta mujer comienza a tener acciones muy liberadas. Recordemos los años 60, era una época donde las mujeres comienza a ver liberación de la mujer. Entonces, tenemos muchísimas cosas que convergen en los años 60. Tenemos la liberación sexual, tenemos la liberación de género, tenemos la liberación de la música. La música llega a un zenit completo. La música es una revolución completa en todas las áreas, tanto en español como americana. En los años 60 tenemos a los Beatles, tenemos The Doors, tenemos igualmente a los Rolling Stones, que le dicen los abuelos del rock and roll. Entonces, esa creciente ola también llega a la música hispana, y tenemos a Nino Bravo, ¿no? También tenemos a José José, que en esa época comienza a iniciarse y a tener sus primeros pinitos en México. Pero otros tantos intérpretes maravillosos que no nos vamos a detener allí, porque lo que nos detiene es la historia de Lila. Entonces, esta revolución mantenía a este joven atado a un matrimonio donde el que era maltratado, cosa curiosa, era él. Lo maltrataba de una manera terrible, y Lila se compadece del joven y empieza a ayudarle con su hijo, empieza a tener una complicidad con este joven y se enamora. Se enamora de él y él de ella. Comienza una relación a escondidas. El niño va creciendo y ellos dos van creciendo en amor. Eso lo sabía porque eso se sentía. Sin embargo, este joven no quería dejar a esta señora. Lila decide que esa no es su vida, que esa no es su historia, que ella no quiere quedar ahí. Entonces comienza a prepararse, pero sigue siendo, digamos, la amiga secreta de este joven, su amante. Y aunque el amor es muy bello y es muy puro y todo, y aunque quería contarlo a los cuatro vientos, aunque quería decirlo a los cuatro vientos, no podía dañar a esa persona que amaba, porque era más lo que lo amaba que si lo decía lo iba a dañar, iba a salir perjudicado y no quería dañarlo. Así que cuando termina sus estudios consigue otro trabajo y decide dejarlo. Quedan consecuencias, ella queda embarazada,
siendo una mujer embarazada en los años 60 y sola, se siente realmente mal, pero cuenta que era una mujer viuda, que venía de un país muy violento y que quedó viuda. Nadie preguntaba nada más acerca de su hijo. Y ella decide hacer su vida. Crece como ser humano, crece como persona, crea una fábrica, ella se supera y a la larga se casa con otra persona. Lo quiere muchísimo, pero jamás olvidó de ese gran amor, el amor que la hizo vibrar y que la canción de Manuel José deja ya a ese hombre, se la recuerda de manera contundente, la deja emocionalmente cálida, porque recordar aquellos momentos es como si esa canción fuese la máquina del tiempo que la transporta nuevamente a ese primer amor que la hizo vibrar, a ese amor que jamás se fue. Y aunque nunca más supo de esta persona, aunque nunca más quiso saber de esta persona, siempre estuvo en su corazón, siempre está en su corazón y siempre va a estar en su corazón. Entonces, Lila nos cuenta esta emocionante historia que está entretejida en las letras de la canción Deja ya ese hombre. La historia hecha canción de Lila en la voz de Manuel José. Por eso ama a Manuel José, por eso lo quiere como un hijo, por eso lo quiere como un nieto, por eso siente mucho dolor cuando lo ataca. Pero también sabe que el amor es el amor. No existe nada más a lo largo y a lo ancho. El amor es el amor. Y esa es la historia de Lila, una historia que llega al corazón de cualquier persona que la escuche, de cualquier persona que la vive. Quizás usted está viviendo una historia muy similar. Quizás usted está viviendo una historia de otra canción. Si su historia es la letra de una canción de Manuel José, escríbame y yo se la digo aquí en el canal de Chiquisisi. Suscríbanse y denle like. Muchísimas gracias. Cuídense. Que Dios los bendiga. Nos veremos en otra oportunidad.